Las casualidades existen, y tú has sido la mía. Creo en el destino, pero también creo en ti. Supongo que las mejores personas llegan sin buscarlas. Y tú llegaste a mi vida porque tenías que hacerlo. Nadie llega en vano. Siempre tienen algo que enseñarte, alguna misión que cumplir en tu vida. Siempre todo sucede por algo. No sé si llamarte amor, pero una parte de mí presiente que serás importante. Eres la historia que me roba sonrisas y lágrimas de emoción. Te quiero. Porque a pesar de todo, a veces es mejor respirar profundo y quedarse callado. No tengo nada que hacer y mis padres no están en casa. Si queréis, vemos una peli, alquilamos algo, tomamos algo. Pues vamos antes y te ayudamos. Sí. Vale. ¿Sobre qué hora? 6:30. Por mi bien. Vale. ¿Tú te vienes? Nos tenemos que ir. Esto no tiene buena pinta. Blanca, que si quieres te acompaño hasta arriba de tu casa, que no me cuesta nada. ¿Seguro?
sabes que no me gusta que salgas con otro chico es que no sea yo. Te perdono porque te quiero y porque te voy a cuidar siempre. Aunque si lo vuelves a hacer, habrá consecuencias. Eres preciosa, lo sabes, ¿no? Y le sonreí como si nunca hubiese llorado por él. Ahora no hagas ruido. He quedado con unos amigos para hacer una videollamada. Hola. No habléis muy fuerte que estoy cuidando de mi hermana. Me ha obligado mi madre. No pensaba que eras ahora el responsable del grupo. ¿Qué vais a hacer hoy? Le vamos a dar 5 horas de skate. ¿Qué tal con Blanca? Muy bien, nos queremos mucho. ¿Qué ha sido ese ruido? Mi perro, que me lo compré hace unos días. ¿Desde cuándo tienes? Mi hermano, que quería uno. Recoge eso ahora mismo. Bueno, adiós, me voy, a las 5 estoy allí. Te he dicho que no hagas ruido. ¿Puedes limpiar eso ya, joder? ¿Pero qué haces? ¿A dónde vas? ¡Párate! Puedo estar enamorada de ti, pero eso no significa que me quede aguantando lo que no merezco, porque existe algo llamado olvido. Necesito confesarlo. Callé tus injusticias por miedo a perderte. Acepté lo inaceptable porque te amaba. Lo intenté, pero no pude cambiar nada. La mejor decisión ha sido despedirme, y hoy estoy feliz de no vivir con miedo, porque estoy aprendiendo a vivir sin ti. Viví del fraude por no aceptar que terminó. Ahora, después de tocar fondo, he decidido que no te quiero en mi presente para darme una oportunidad a mí. Tener heridas. Lo que sí es un problema es no ser capaces de curarlas.